Buenas tardes, buenas noches, buenos días, familia Rosario y demás apellidos afines a lo que es la herencia de los Rosarios. Hoy es sábado 19 del mes de noviembre del año 2022. Yo soy Juan Rosario, vocero del Frente Nacional Rosario Frenar. Disculpen mi voz. Pueda que en dicho audio se me vaya alguna tos. Es que he estado fuertemente afectado de una gripe tremenda que hay en el mundo, pero aquí, especialmente en la ciudad de Nueva York, con el cambio de temperatura un poco drástica, casi el 95% estamos infectados con ese virus, aunque ya me siento un poco mejor. Quise levantarme de mi cama, levantarme, como dicen por ahí, levantarme de la tumba como vampiro, porque he estado escuchando algunos audios de los de siempre, los audios de las personas que lo único que hacen en este proceso y han hecho toda la vida es ser nubes sin agua, de aquellas personas que solamente se dedican hacer piedra en el zapato del que camina hacia la meta triunfante, para que esa persona se detenga a curarse las llagas que le hace la piedra en el zapato. Ese tipo de persona existe en nuestra familia, no son familiares la mayoría, y los que son familiares simple y llanamente están enfermos de la mente. Son personas que su vida ha sido, dentro y fuera de su entorno familiar, llevarle la contraria a todos. Porque como todos sabemos, hay personas que son negativos. Son como el cable negro en dos cables rojo y negro para la corriente. Hay personas que se convierten en el cable negro, el negativo, el que no da luz, el que no da energía, el que no prende. Y como ellos son negativos, insisten en dañarle ese fuego, esa armonía, esa paz al que es positivo. Presten atención a lo que le voy a decir, familia. Y me le dirijo a aquellos que en verdad necesitan que este proceso termine. Este audio va dirigido para aquellos que están esperando que llegue algo a sus manos para comer, para comprar ropa y zapato, para comprar una buena cama para dormir, para reparar su casita, para operarse, para comprar medicamentos, para aquellos que sueñan tener una mesa para comer en su casa todos los días. Para ustedes es este audio. Pero si lo quieren escuchar aquellos otros, diría yo decirle, llamarlo tramposos, malandros, sinvergüenzas, bandidos, para ustedes también le voy a decir lo siguiente. Ustedes que no le hace falta comida porque la botan, ustedes porque no hayan qué ropa ponerse de tanta que tienen en el closet, ustedes los que tienen dos vehículos, tres a su disposición en su casa, ustedes que tienen cuentas de banco, a ustedes, malvados, sin vergüenza, cállense la boca si no hayan que hablar. Detengan esa ferocidad en contra del proceso de la familia Rosario y demás apellidos. Dejen de ser malvados y de ser negativos. ¿Qué les cuesta? ¿Qué les cuesta unirse al bien para lograr lo bueno? ¿Qué les cuesta? Condenados sin vergüenzas. ¿Qué les cuesta? Ustedes deben de callarse. Ustedes deben de cerrar esa boca y dejar de estar hablando las cosas que están hablando sin sentido. Y a ustedes, familia buena, a ustedes herederos de verdad, a ustedes que necesitan al igual que yo que esto termine, a ustedes que están esperando para ayudar a un familiar o hasta un vecino
a operarse o a reparar su casita, a ustedes le voy a hacer esta pequeña anécdota. Y luego le vendré con una pregunta. En los Estados Unidos, cuando una persona se saca lo que todos conocemos como el loto, aquí hay muchas loterías. A una le llaman el Powerball, a otra le llaman el Mega Million, a otra le llaman el Loto, a otra le llaman el Tay-Fi y por ahí María se va. Cuando una persona en los Estados Unidos se saca el Loto, supongamos que el Loto tiene 100 millones de dólares. Y usted se saca esos 100 millones de dólares en los Estados Unidos, la lotería le propone dos formas de pago. Una, usted espera 29 años cobrando anual cantidades iguales y le pagaremos el premio completo de 100 millones en 29 años. El otro plan de pago es, si usted quiere cobrar su premio ahora, le pagaremos el 55% del premio. Es decir, que de 100 millones, le darían 55 millones ahí mismo en un cheque. Y usted lo deposita en su banco y 4 o 5 días ya el cheque está disponible y usted posee con su dinero lo que le dé la gana. El 95% de las personas que se ha sacado el loto en los Estados Unidos han optado por cobrar ahí mismo. Por decirle a la lotería, no, deme mi cuarto ahora, porque ahora es que lo quiero, porque ahora es que lo necesito y porque ahora es que yo estoy vivo. Yo no sé si voy a estar vivo durante 29 años. El 5% que ha optado por cobrar ese premio en 29 años no han terminado de cobrarlo porque se han muerto antes. Moraleja, moraleja, coge lo que te den hoy, que estás seguro, y no te espere a qué sé yo cuándo, porque no sabrás si estará vivo. He escuchado, y digo esto, porque he escuchado varias personas de lenguada que no saben ni siquiera dónde tienen los zapatos, el grupito de siempre, de malvados. Aquello que no le hace falta la comida y no le hace falta nada, lo tienen todo. Esos que usted lo escucha decir que defienden a la familia, mentira, habladores. Ustedes no defienden familia. Ustedes lo único que se dedican es a hacer audios para dañarle los sentimientos y la paz a la familia. Eso es lo que ustedes hacen. Bandidos, ustedes no trabajan por la familia. ¿Usted sabe quiénes que están trabajando por este proceso y por esta familia? Que yo sepa, el Frente Nacional Rosario Frenar, en la cabeza de su presidenta, doña Elín Rosario, Víctor Rosario, Adonis Rosario, José Mejía. Ahí, eso, porque mire, yo pertenezco a la directiva de Frenar, pero yo no me voy a igualar con ellos. ¿Sabe por qué no me voy a igualar con ellos? Porque esa gente no duermen. Esa gente andan de oficina en oficina y de casa en casa y de monte en monte y de laberinto en laberinto, detrás del mínimo papelito, detrás de la mínima conversación, detrás de la mínima foto, detrás de la mínima cosa que le pueda servir para aclarar esta situación. Eso sí trabajan. Eso sí están defendiendo a la familia. Eso sí están defendiendo este proceso. Pero estos habladores que andan haciendo audio desde su casa, desde la comodidad de su casa, lo único que hacen es echarle pasta de jabón al sancocho y más nada. Para ni comer ellos, pero que no coma nadie. Porque ellos no necesitan esto. Ellos necesitan mantenerse de habladores haciendo audio para joder y molestar a la familia y perturbar al que está trabajando. Ahora a ustedes les voy a decir lo siguiente, bandidos, nosotros ya estamos curados. A nosotros ustedes no nos hacen un pito con sus audios desinformadores.
A ustedes se nos importa que hagan lo que hagan, los audios que quieran, sigan en su vagabundería. Que nosotros seguimos trabajando mientras ustedes están ladrando como los perros a la orilla de los montes. A ustedes les digo, tienen dos opciones: callarse la boca o unirse al equipo que está trabajando para que esto termine. Y cuando le hice ahorita en la historia del loto de Nueva York, quiero llegar a preguntas. Y le voy a preguntar a la familia, a los que necesitan este proceso. Y me gustaría que hagan audio y lo manden a los grupos respondiendo: sí, Juan Rosario, estoy con usted. Sí, Juan Rosario, estoy con usted. Mi pregunta es la siguiente: si este proceso, si esta heredad se podría resolver, que la familia reciba un pago económico lo antes posible, llegando a cualquier arreglo, sin importar si nos lo dan todos o no nos lo dan todos ahora, o queremos seguir detrás de lo que no conocemos en verdad durante 20 o 30 años más. Yo, Juan Rosario, digo lo siguiente, y voy a ser el primero que voy a responder mi propia pregunta. Yo digo, Juan Rosario dice hoy, 29 de noviembre del año 2022, si me van a dar 100 millones de dólares de aquí a 20 o 30 años, denme 10 hoy. Yo cojo 10 hoy. Vamos a firmarle. ¿Dónde es que quiere que le firmemos? ¿Cuál es el acuerdo que quiere que firmemos? Que yo le firmo por mí y por mis 36 más hermanos que tengo. Yo firmo por todo ello. Es más, yo firmo también por mis primos, que son como 60. Yo firmo por más de 150 personas. Yo firmo a donde haya que firmarle. Si a mí mañana me llama Puerto Real, me llame Banco Central, me llame Banco de Reserva, me llame Banco Mundial, o me llame quien me llame y me diga a mí: Juan Rosario, usted y lo suyo están dispuestos a coger el 50% de la herencia si se lo damos hoy mismo, o usted prefiere seguir peleando hasta llegar a los tribunales de La Haya fuera. Yo le digo: no, venga para firmarle ahora mismo. ¿Dónde están los cuartos? ¿Dónde está el dinero? Mire, esa es mi cuenta, deposítelo ahí y venga para firmarle ahora mismo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la paz no se compra, la paz se gana. La decencia no se estudia ni se compra con dinero. Y vivir en paz y ser feliz, hay que pagar un precio muy caro. Muy caro. Porque la decencia, el respeto, la paz, la felicidad, es uno de los regalos más caros que hay. No todo el mundo puede regalártelo. No todo el mundo tiene la capacidad de ayudarte a vivir en paz. Y si este proceso ha de terminar ahora en paz, recibiendo el 50 o el 60%, con gusto yo, Juan Rosario, lo acepto. Me pregunto ahora, ¿cuánto más hay aquí que están conmigo? ¿Cuánto más están detrás de mí? Vámonos a la encuesta. Vámonos al sondeo. Entonces yo le digo a aquellos sinvergüenzas que no se pongan a levantar calumnia, a hablar disparate, de que si están haciendo acuerdos por debajo de la mesa, de que si están haciendo esto y que lo otro, de que si hay reuniones, ¿a usted qué le importa? Usted no necesita esto. Usted lo que necesita es estar ladrando, porque esa es su vida, ladrar y dañar los sentimientos y la paz a los demás. Eso es lo único que usted hace. De eso que usted ha vivido y quiere vivir toda la vida. Nosotros no necesitamos sus consejos. Nosotros no necesitamos sus ladridos.
Nosotros estamos detrás de otra cosa. Estamos detrás de que esto termine y que todos podamos resolver nuestros propios problemas ahora. No durante 20 o 30 años. Es ahora que necesitamos resolver nuestro propio problema. Ahora es que queremos ir al médico. Ahora es que queremos reparar nuestra casita. Ahora es que queremos comprarnos un carrito. Ahora es que queremos operarnos. Ahora es que lo necesitamos. Porque hay una generación de herederos que no nos quedan muchos años de vida. Entonces díganme usted, ¿de qué va a valer el trabajo que estoy haciendo hoy si me lo van a dar en 30 años y yo no voy a poder disfrutarlo? ¿De qué me valió? ¿De qué sirvió esta lucha? ¡No! Amigo mío, ¡no! Es ahora. Porque ahora es que lo necesitamos. Ahora es que debe de llegar. Y no importa cómo llegue. Si llegó, bienvenido sea y bien llegado. Así que le dejo este cuestionamiento a la familia para que ustedes sean los que juzguen, para que ustedes sean los que voten a favor o en contra. Ahora o dentro de 30 años. Dios me le bendiga mucho. Dios me le dé paz, armonía. Dios derrame bendiciones sobre cada uno de nosotros y aquellas personas que están sufriendo de algún quebranto de salud. Que la mano poderosa del Altísimo le toque y le levante y le sane. Y aquellos que tienen el alma dañada, negra y sucia, Señor, envíale un rayo de luz y lávale su conciencia y su alma. Y acepta, Señor, que el Espíritu Santo penetre su sentido y la haga cambiar de ser malos a que sean buenos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.